Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a su eh, último día de nuestro taller renace al Cuadrado. Mi nombre es Marcos Pitre. Qué felicidad, qué felicidad que tengo que estás todavía con nosotros. Y eh, la verdad es de que eh, este proceso no es suficiente para que tú empieces a tener los resultados que quieres este año. Entonces, eh, es bastante importante que eh, tomas esta decisión, esta decisión nueva, esta decisión eh, que realmente va a cambiar todo tu año 2022. Y eso es exactamente la idea de renacer, renacer al cuadrado, es de empezar a vivir como tú quieres vivir. Entonces, en esta se toma una decisión. Eh, distinta, nueva, diferente de todas las decisiones que tomaste en los años anteriores. Y yo sé que hay muchas personas aquí que está como, ay, sí quiero, pero no pero ah, pero ah, sí. Y para la gente que tiene que tiene su cámara abierta, es pues, tu cara no puede mentir. Esa es la razón probablemente que la mayoría no tiene su cámara abierta. Porque, ay no quiero que me ves, no quiero que sabes qué está pasando. Yo, es, es, yo sé exactamente qué está pasando en tu mente. Porque to, yo tomé dos, dos años antes de comprar mi, mi franquicia. Es algo que quería hacer. Pero me tomé dos, de, dos años a tomar esta decisión. Y, y la verdad es de que si quieres. Resultados distintos. Estás empezar a tomar decisiones distintas. Esto se va juntos. Entonces es bastante importante que tomas decisiones diferentes. Eh, hoy eh, en este en esta última sesión eh, voy a explicar exactamente cuál es el, nuestro por, programa, cómo funciona y qué vas a estudiar durante los próximos seis meses. Eh, también es la, la última vez que vas a ver a este precio y, y que vas a tener los bonos que tenemos adentro del programa. Uno de este bono es eh, nuestro curso de venta. Que después vas, necesitas de pagar 3,000 dólares solo para el curso de venta. Totalmente independiente. Pero con este curso de venta, ¿qué vas a ver? Este, que puedes multiplicar tus resultados como eso. Y viste, eh, eh, por ejemplo, eh, Federico, cuando estaba compartiendo, él es número uno al nivel nacional de su compañía ahorita. Número uno al nivel nacional. El número dos está súper lejos atrás. Nunca va a cacharlo. Y qué estaba diciendo es este, que en el mes de enero vas a generar el cuarto de sus resultados del año pasado. En un mes vas a generar el cuarto 25% de todo que genera en el año 2021, que fue su mejor año en vida Y, y esos son, son personas que tienes 20 años de experiencia en el, en el, en el trabajo. Entonces ellos saben cómo funciona. pero con este, con este método de ventas, todo cambia. Entonces piensas? Es número uno su compañía al nivel nacional. Está trabajando con este, en este mundo por 20 años y todavía puede mejorarse. Entonces, ¿qué pasaría en tu vida si tú estás invirtiendo en ti mismo? Entonces, si quieres este bono, necesitas de tomar esta decisión antes y eh, ahora. ¿No? porque vamos a tener eh, este bono se va, se va a ir. también vamos a tener un precio diferente aparte de febrero entonces si quieres eh, si quieres tener este precio preferencial ahora es el momento de hacerlo con los bonos y de, de no pagar más pregunta a Adriana Torres que es uno de, de nuestro consejo de éxito que ella cuando vi el programa la primera vez, hay tres años y medio, costaba menos de la mitad que ella pague menos de la mitad dos años y medio después, pues yo tengo más experiencia, más, 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 más éxito, eh, estoy cerco, es muy cerca de nuestro maestro. Entonces, el valor de nuestro programa y nuestro servicio aumenta. Eso es, es solo un hecho. Eso pasó en todo, todos los, eh, los negocios. Entonces, no espera un año, dos años, tres años, porque te va a costar más. Y al mismo tiempo, no vas a ganar que, que puedes ganar en este momento. ¿Va? También, por la gente que entra, vamos a tener un curso VIP la próxima semana. Específicamente en el dinero. Es un VIP call, un, una llamada VIP de la mente millonaria. Y te prometo, el momento que cambias cómo funciona tu mente, eso es el momento que empieza a venir a ti historias, ideas, eh, resultados inesperados. Entonces, para nuestros clientes, Vamos a tener una llamada especial para, eh, para la mente millonaria. Entonces puedes entrar con esta gana que vas a empezar a generar mucho dinero en los meses que, que viene. También. También. El próximo evento que vamos a tener. Es en febrero y, y la gente está de, ah, ok, voy a tener otro, otro taller. No, no, primero no va a estar gratis. Eso estaba el último taller gratuito que tenemos. Entonces, el próximo taller eh, eh, va a tener un costo y tenemos este taller en vivo en Oaxaca, que queremos invitarte a unirte y... Es tener esta experiencia con nuestra comunidad. Y al mismo tiempo, vamos a tener eh, una sesión de estudio juntos en una sala eh, no virtual, presencial, y vamos a platicar del potencial al resultado. Entonces, todo este potencial que tú tienes adentro de ti. ¿Cómo podemos convertir eso en una realidad y algo material que puedo tener en mi mano? Estoy absolutamente eh, eh, muy emocionado con, esta, con es, este evento en Oaxaca porque vamos a ver también un lugar donde eh, la gente que, que está haciendo este, este arte. Son, son personas que es exactamente están utilizando el material que, que, que estudiamos. Y ellos son eh, una, una organización ahora que está al nivel mundial. Ellos participan en la creación de muchas cosas que están en la película eh, Coco que eso es, es probablemente una, una película que representa eh, la cultura mexicana. Y me, me fascinó, me encantó, espectacular. Entonces vamos a, a ver este taller, runtos, eh, comidas, eh, la comida de, de, de Oaxaca es absolutamente única, eh, el pueblo, entonces todo eso es parte de este taller y uh, alguien va a poner eh, la información en el, en el chat, entonces puedes tener la liga y inscribirte. Entonces, no, no, eh, no pasa esta oportunidad de estar con nosotros en vivo, de estar parte de este próximo taller que está en febrero. Si no me equivoco, es del 18 al 20 de febrero. Entonces, eso va a estar absolutamente increíble. Muy emocionado. Eh, eh, sí, tengo muchas ganas ahora. ¿Y eh, ¿qué, qué pasó durante los últimos 11 días? Eh, platicamos, platicamos de la decisión. Que eso es algo que necesitas de, de, de empezar a, a tomar tomar decisiones de maneras distintas de tomar decision, de decisiones rápidas. Hoy estaba platicando con, con un colega amigo estaba diciendo sabes que hay veces que no tomamos decisiones correcta, pero nunca hay decisiones que no está correcta si sí estás tomando decisiones y si sí estabas avanzando. por qué? porque estás aprendiendo cosas cada vez eso es la razón que la rente exitosa toma decisiones rápida y no cambia su mente el problema con la rente que falla te tomas decisiones y cambia su mente ay no así ay no así ay no así o qué piensas tú ay no mm. de esta manera no vas a avanzar porque está en este estado de indecisión entonces tu vibración cuando estaba hablando ayer, tu vibración está en conflicto todo el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Regresa en esta zona de confort. Cada vez. ¿Va? El día siguiente hablamos de la perseverancia. Eso es una calidad que necesitas de desarrollar. Cuando eh, te pone una meta, que hablamos el día siguiente, el miércoles, necesitas de tener esta perseverancia que vas a seguir y no necesitas mucho talentos. No necesitas mucho talentos. Pero perseverancia es esencial para el éxito. Entonces, a través de nuestro proceso es exactamente que vas a desarrollar, vas a desarrollar esta perseverancia y te voy a explicar exactamente el proceso que hacemos. Hablamos de meta, de actitud y hablamos al final de paradigma y qué está pasando en tu mente cuando vives en ignorancia. No quieres quedarte en este estado de ignorancia. Yo hablé con a alguien ayer que todo lo que explicamos durante la semana no aplica nada de eso. No tomé decisión. Eh, eh, sobre el paradigma estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces no quería cambiar, quería hacerlo a su manera. Pues eso es la razón que no tienes resultados. Eh, se queda en la ignorancia porque no tienes la información para empezar a vivir de manera distinta para crear los resultados que quieres. Entonces, ¿cómo vas a tener resultados distintos y hacerlo tu manera cuando tu manera no te da los resultados que quieres? Eso es de repetir lo mismo y de esperar un cambio en tu vida. No funciona. Entonces, es bastante importante que cuando cuando ves algo de, esta, de, de cuando ves un, un eh, tienes informaciones gratuita, además, que estás aplicando que aprendes. Si no, vas a seguir con los mismos resultados y no tener, eh, no tener la vida que mereces. Y después empezamos a, a tener eh, diferentes testimonios, eh, la, las sillas Calientes. Eh, hablamos de los niños: ¿qué está pasando cuando tú estás invirtiendo en ti mismo? ¿Qué pasas esta información en tus ni en, en tu niños? ¿Qué le pasa a ellos en su mente? ¿Cómo ellos se transforman en una mejor versión que, que, que nosotros como papás? y eso es que queremos para los niños queremos que los niños vivan de manera plena y que puedan tener resultados distintos eso es espero que es tu, es tu deseo para tus niños entonces cuando si no lo hagas por ti hazlo por tu niño y por la próxima generación si, si no tienes esta convicción para ti pues hazlo para tu niño porque esta definitivamente es la mejor inversión que puedes hacer. Entonces, te voy a explicar cómo funciona el programa, qué, vamos a, qué trabajamos durante los, los próximos eh, seis meses, pero que necesitas de entender este, que eso es el mismo nivel que un, un doctora, que una, eh, una maestría. Además, con eso puedes tener un retorno en tu inversión en todo lo que aprendiste en el pasado. Porque como lo, lo mencioné, eh, eh, creo que mencioné eso en el primer día de, de nuestro taller. Sobre la decisión. Tú ahora tienes toda la información para tener éxito. En este momento mismo. Pero no está aplicando que sabes. Entonces, si no aplicas que sabes, estás reproduciendo exactamente lo mismo día después día y estás esperando resultados diferentes. No funciona de esta manera. Entonces, todos los cursos que tomaste, toda la información que aprendiste en la escuela, todo eh, tu, 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 tu tiempo en tu trabajo, tu tiempo en tu era profesional, Tienes mucha información que podemos aplicar que te ayuda a generar resultados. Pero estás tan involucrado en tus hábitos que no puedes aplicar nada del conocimiento que tienes. Entonces, la verdad es de que vives en ignorancia. Entonces, a través de esta maestría. De la mente. ¿Qué vas a aprender? Primero vas a tener eh, un, una claridad de qué quieres. Entonces, de ponerte una meta tan clara que te anima, que puede ser un, un deseo secreto. Y con esta claridad vas a empezar a tener este enfoque vas a tomar actividades diario que te va a acercar a tu meta cada día. Eso es el primer paso. Después, en las segundas lecciones trabajamos a cerrar la brecha entre qué sabes y qué haces. Lo estaba diciendo antes. Tú tienes toda la información para tener éxito en este momento mismo. Me recuerdo un cliente mío que eh, sus papás estaba en, en, el, en el mundo de los seguros por por siempre y él pues estaba como trabajando en otro giro y, y decidí de empezar a trabajar con, con el giro de su, de su familia y la verdad es de que tenía todos los prospectos todo está ahí listo para él y no estaba generando nada cero. Y el momento que empezó a entender que tenía todo en sus manos, que no necesitas de aprender algo más, solo necesitas de crear orden en su mente, orden en su vida, que puedes empezar a crear resultados. Y aumentó sus resultados de 4.000 en seis meses. No, imagínate, 4.000 por Piensas que esta maestría, ¿Esta inversión en su, su mente estaba una buena inversión? Si checas su coche ahorita, si checas su, su casa, su nueva casa, su nuevo coche, su vida transforma 180 grados. Y eso es posible para ti. ¿Okay? Cuando empiezas a cerrar esta brecha entre saber hacer. Eso es solo el primer mes. El segundo mes vas a aprender a cambiar tus hábitos. Cuando sabes cómo cambia un hábito, sabes cuán, cómo cambia todo. Eso realmente es la llave del castigo. La segunda parte del segundo mes, vamos a trabajar a, eh, en este proceso de creación: cómo funciona, cómo creamos los resultados que queremos, cómo utilizamos la ley de causa en efecto al favor. Tan poderoso. Que el momento que ves esta lección, te va a explotar la cabeza. Como cada persona, yo me recuerdo perfectamente cuando vi esta lección, estaba. ¿Por qué no estamos enseñando eso a en la escuela? Es tan poderoso. Aquí tienes todo. Y de este punto puedes empezar a crear cualquier cosa que quieras. Porque tú estás en cargo de la creación. No están las condiciones y circunstancias. No está el gobierno. No está tu jefe. No están las condiciones. Nada de eso. Tú eres la causa de todos los resultados que tienes. Bueno o malo. Y el momento que tenemos esta responsabilidad, pues te das cuenta hasta, ay, ok. Tengo este poder. Entonces, ¿por qué no estoy? Eh, eh, aplicando todo lo que conozco. Pues otra vez, eso necesitamos entender qué está pasando porque vivimos en ignorancia y tenemos miedo y eso nos crea ansiedad, entonces no queremos salir de eso. Pero a través de nuestro proceso y a través de nuestra comunidad, vas a ver que podemos ayudarte, podemos empujarte a empezar a vivir de manera distinta. Si tienes preguntas en todo lo que estoy hablando ahorita, entra en comunicación con tu consejo de éxito. Ellos son aquí para ayudarte a tener los resultados que quieres. Otra vez, te voy, te voy a ayudar con este consejos que puedes ver quién son. Tenemos Adriana Torres, que está aquí, Alfredo Cortés, Ana Ceci Fitz. Eh, Natalia Díaz, Antonio Gutiérrez y todos son aquí. ¿eh? Y Lucy Pedrosa. ¿Ellos son tus consejos de éxito? Entra en comunicación con ellos porque son aquí para ayudarte a tomar esta decisión y a contestar tus preguntas, ¿va? En el mes número 3 vamos a trabajar con las herramientas que viene, que esta viene con el paquete. Entonces tú nací con eso, estas herramientas. El problema es de que nadie nos está explicando cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona eh, trabajar con tu razón o tu percepción o tu intuición o tu memoria? ¿Cómo trabajas con tu imaginación? estas herramientas te permiten de mantener el control en tu medio ambiente. y son poderosas. entonces en, en esta lección vas a aprender a mantener control en cualquier situación que eres o que estás. vas a eh, encontrar una solución verla de manera distinta y ver la oportunidad en esta situación. Otra lección que trabajamos la segunda parte del mes número eh, tres Trabajamos en la imagen personal. ¿Quién estás de entender este que tu imagen personal es tu, es tu techo. ¿Qué significa eso? Es de que nunca puedes sobrepasar la imagen que tienes de ti mismo. ¿Y quieres saber cuál es tu imagen personal? Checa tu cuenta bancaria. Si hay cero en tu cuenta bancaria, eso es la imagen que tienes de ti mismo. No, pero Mark, por favor, no. No, 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 no. yo tengo una mejor imagen de eso. Si no acepta eso, y esa es la razón que te choca y no puede pasar eso. Porque es la imagen que tienes de ti mismo. Entonces, vamos a enseñarte a diseñar esta nueva imagen de ti mismo que quieres. Y puedes ver en nuestros testimonios, puedes ver la, la, la diferencia de la gente antes del proceso y después. Está casi algo de, 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 eh, de nutrición. Parece casi de nutrición, pero ¿qué necesitas de entender? Es este, que la nutrición que tú tienes en tu mente se refleja en tu cuerpo. Entonces, si no tienes esta imagen alineada con tu meta, no vas a tener meta, no, no vas a lograr tu meta. Espectacular. Después en el mes cuatro vamos a hablar del miedo. Y eso te pasó ahorita. Ahorita tienes un montón de miedo. Ay, como, yo no sé si puedo. Entendiendo perfectamente. Hey, Adriana lo comparte. Dos años y dos años y medio. Le cuesta más del doble. ¿Por qué no lo hice la, la, la primera vez? Porque tenía miedo. Pero cuando vives en miedo es porque estás en estado de ignorancia. No sabes si eso va a funcionar. No sabes si puedes. No sabes si tienes que estar requisito. No, todo eso es, viene de la ignorancia. Ay, sí, pero quiero saber cómo funciona. Sí, te entiendo, pero no. No necesitas de saber cómo funciona. ¿Quién estás de, de saber y quién estás de ponerte? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres que 2022 es la mejor año de tu vida? Sí. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Eso es donde quieres, en de poner tu atención. Y si pones, pones tu mente ahí, la respuesta es súper fácil de tomar. Eh, eh, la decisión es súper fácil de tomar. Sí, eso es lo que quiero. Ok. Entonces, tenemos el blueprint, tenemos eh, eh, el proceso, el método para llegarte ahí. ¿Quién estás de entender? Este, el éxito no es un secreto, es una fórmula. Y a través de qué hacemos, es exactamente lo que estoy explicando ahorita, la fórmula para llegar donde quieres llegar. En la segunda parte del mes cuatro, eh, platicamos de la integración de tus creencias con tu comportamiento. ¿Qué significa eso? Tú crees que puedes ganar un millón de pesos al mes. Pues, ¿qué comportamiento tienes sobre esta creencia? Y para mí, esta lección cambia todo. Todo. Mes cinco, tu actitud. ¿Cuál es la actitud? Pues hablamos de, de la actitud en la lección en el día 3 de nuestro taller. Es el, es el compuesto de qué piensas, qué sientes y cómo actúa. Pero, ¿qué necesitas entender que este, Tu actitud afecta absolutamente todo en tu experiencia, todo en tu vida. ¿Cuál es la actitud que tienes sobre el dinero? ¿Cuál es la actitud que tienes sobre la familia? ¿Cuál es la actitud que tienes sobre eh, la política? ¿Cuál es la actitud que tienes sobre el negocio? Entonces, si no entiendes cuál es la actitud y que la actitud afecta absolutamente todo en tus resultados, en tu vida, pues es un problema, ¿no? Es un grande problema. Y qué sí, ¿qué seguimos haciendo? Apagamos fuegos. Apagamos fuegos. Entonces estamos, eh, eh, enfoc nos enfocamos solo a las cosas que está eh, eh, emergencias. Pero no estamos realmente con esta actitud que creamos los resultados que queremos. En esta segunda parte de, del del mes 5, vamos a hablar de ser un seguidor inteligente y aprender a cómo estar un líder. Y si tú quieres ganar más de 200 mil pesos mensual, necesitas de aprender cómo ser un, 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 un líder, un buen líder, un líder que está respetado. Si no puedes estar un líder porque no entiendes primero ser un seguidor inteligente, no vas a ganar 200 mil pesos mensual. Te va a quedar entre, pues, per personalmente yo pienso que no puedes pasar eh, 100 mil pesos mensual, pesos mexicanos. Entonces, eh, si estás en Argentina o Colombia o... O, o otros países de, de Sudamérica, necesitas de hacer la conversión. Pero es alrededor de 4 eh, o 5 mil dólares, puedes hacerlo sin, sin, sin transformarte en, en líderes. Pero arriba de 5 mil dólares mensual, necesitas de entender el liderazgo. Y solo son los líderes que pueden empezar a ganar este tipo de, de ganancia mensual. Y si ahora estás pensando, ay, sí, pero yo sí si estoy ganando dos o tres mil dólares mensual, estoy bien. Pues tu paradigma está hablando contigo. Ok. Porque cada vez hay un siguiente nivel. Y en el último mes vas a aprender a nunca, nunca, nunca faltar clientes. Y, y me recuerdo cuando escucho escuché esta, esta lección la primera vez, este, me, me, me da sentido, me, me, me lleva la atención y me aclara muchas cosas sobre el servicio. Y eso te permite de nunca faltar clientes. Entonces, por, si tú eres una de las personas que dice, ah, no tengo prospectos, eso es porque no estás dando el servicio adecuado. Y aprendes a través de este proceso a nunca faltar clientes. Si estás preguntando a Freddy, tú, tú tienes eh, en estas de, de, de prospectar todos los días a todo. No, la rente ahora viene a mí. Porque aprendí a dejar la rente de tal manera que le manda referidos. Y al final, en la lección 12, vas a aprender a multiplicarte al cuadrado. Entonces, renacer al cuadrado que viste esta, esta últimos 10 días, 11 días, es, es como una pequeña prueba de nuestro proceso que hacemos por eh, seis meses diario, cada día. Imagínate si tú estás trabajando en ti mismo por seis meses de manera diaria. ¿Qué va a pasar en ti? ¿Qué va a pasar con tu pareja? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu negocio? ¿Qué va a pasar con tu comunidad? ¿Con tu, tu ciudad? ¿Tu país? Imagínate cuando empiezas a impactar la renta en tu enredador y el momento que entras en nuestra comunidad vas a tener este apoyo de rentes que piensas como tú que quieres resultados distintos que estás empujándote a tomar acciones a avanzar a estar la mejor versión de quién eres tú. ¿Y qué te puedo prometer? Este que nunca encontraste un, un grupo que está trabajando de esta manera. Todavía me fascino, todavía me fascino de ver nuestra comunidad compartir y, y, y crecer y estar tan animado por, por tener todo este, este soporte. Es absolutamente fascinando. Entonces, eso es el proceso de seis meses. Y qué vas a realizar de que vas a necesitar un telescopio para ver dónde estaba el día de hoy. Quiero para terminar este, que nuestros consejos de éxito eh, comparten eh, si pues, que, que le, que, ¿cómo te puede ayudar? Y si tenemos eh, preguntas, es el momento de preguntarlo. Adri, eh, ¿quieres empezar? Hola, Marta. Sí, pues yo estoy aquí para apoyarlos y justo como les conté el otro día, no esperen al último momento. Creo que ahorita el taller de ventas es justamente algo que jamás has experimentado. Y el otro día estaba, de hecho fue una pregunta que alguien nos dijo, no es que estoy dudando todavía de este proceso, no sé si funcione, y ella conoce a dos grandes personas que ha visto los resultados internos. Entonces, yo te quiero apoyar con esa parte, y es lo que a mí me pasó hace dos años y medio, bueno, mucho más en el 2018. Yo no confiaba en mí, entonces no sentía miedo sentía pánico de hacer una inversión que yo no pudiera regresarle el valor. Pero la única duda que tenía era conmigo. Entonces te invito a que te apuestes todo porque te prometo que dentro de ti hay tanto valor que desconoces y cuando estás viviendo en la oscuridad, que es donde estás viviendo ahorita, que tienes no puedes pagar tus a lo mejor tus cuentas bien o no te están llegando clientes, se nos olvida que la luz existe y que la luz es muy amplia y que es muy abundante. Entonces, te invito a que pienses en quién quieres vivir, cómo es que tú quieres vivir. Y eso va a suceder. De eso no tengas duda, porque como lo dijo Mark, es un proceso muy claro, que yo siempre se los digo, que lo hicieron literal contra tontos, porque está todo tan ordenado y está todo tan, tun, tun, tun. o sea, si tú sabes leer y escribir, no necesitas más, de todo lo demás nos encargamos nosotros, entonces apuéstate a ti porque no sabes la belleza que es la vida cuando tú estás en paz contigo y eso es lo que yo te puedo apoyar el día de hoy Fantástico Adri, muchas gracias por compartirnos Nat Adelante. Perdón, no te escuchamos. Ahora sí. Ahora okay. sí. Eh, Lo que puedo apoyar yo desde mi experiencia y desde lo que he visto de las personas que están en el proceso es, y sobre todo en esta parte de, de ventas. Aquí hay muchas personas que están en ventas. Cuando Mark me dijo, este proceso funciona al 100% para ventas de lo que sea, porque la mente es una sola. O sea, la mente funciona igual si tú estás vendiendo zapatos, si estás vendiendo viajes, si estás vendiendo casas, si estás vendiendo seguros. Cuando él me dijo eso, la primera vez que yo le escuché decir eso, en mi mente eso me hacía como corto, como que, como que no, o sea, como que no entraba en mi mente porque yo toda mi vida he, he trabajado en ventas. O sea, desde que tengo 16 años he trabajado en ventas y yo tenía un concepto muy fijo de las ventas y yo decía, pero no es posible que tú puedas vender todo con, o sea, ¿cuál es la fórmula mágica de las ventas? O sea, yo decía, no, o sea, mi mente eso no, no no calaba y yo sé que aquí hay personas que están en el seguro y sé que también hay personas que están empresarios que venden otras cosas y lo que te puedo decir es que lo que nosotros estudiamos en el curso de ventas y cuando estudias dentro del proceso el funcionamiento de la mente, que realmente es la clave para vender lo que sea. Tan así que dentro del curso vemos una parte que dice, "Mira, esta información es tan poderosa que te la estamos pasando con la responsabilidad de que la vas a usar correctamente." Y es verdad, o sea, es tan tan impactante cuando tú llevas tanto tiempo trabajando en ventas y buscando como cómo hago cómo puedo vender más cómo puedo porque sé que soy mejor porque sé que lo tengo sé que puedo dar más pero como que no encuentras y como que te abren la puerta a este mundo donde tienes todas las respuestas y te digo que son respuestas que probablemente ya has escuchado antes probablemente ya has leído libros sobre eso yo ya me había leído piense hágase rico el secreto todo eso. Y había muchas cosas que yo tenía en mi mente, pero algo que estaba hablando ahora, Mark, esta distancia entre el saber y hacer, es que tener la información no significa que la vas a aplicar, significa que la tienes, eso es todo, pero en la aplicación de esa información es donde está tu salto. Entonces, todas las personas aquí ya sabemos cómo hacer mejor lo que hacemos hoy, solamente tu paradigma no te deja aplicar esa información. Porque eso es lo que está pasando en tu mente. Tu paradigma es el que te está jalando a que no hagas lo que ya sabes hacer y lo que haces bien y que lo puedes hacer mejor. Entonces, yo realmente, desde el punto de vista eh, de, técnico, por decirlo así, de las ventas, lo que te puedo decir es que no hay nada, nada que potencie más las ventas en programas de lo que sea que tú hayas estudiado, mejor que lo que estamos viendo acá. Si tú realmente quieres llevar tus ventas al siguiente nivel, este es el lugar y este es el camino que te va a llevar allá. Funciona al 100%. Super, muchas gracias, Nat. Eh, ¿Quién de nuestros consejos de éxito quiere agregar algo? Eh, Yo, Mark. Hola. Adelante. Adelante, Antonio. Quiero, estoy leyendo aquí en el chat. Fernando Mosqueira preguntó, ¿si la madurez mental y espiritual se alcanza cuando dejamos de buscar la felicidad en las cosas materiales? Porque siento ahorita una carga emocional en lo material y el dinero, según los testimonios de estos días. Me gustaría responder aquí, porque primero tenemos que aprender a ser, a sentirnos bien con nosotros mismos, a sentirnos en esta versión exitosa, Fernando. Entonces, algo que hay un paradigma social muy, muy fuerte es el dinero es malo o tengo que trabajar un chorro para, para lograrlo. Y esto es algo que a mí me cambió esta mentalidad de este programa. Les voy a contar rápido una historia. Cuando yo conocí a Mark, yo en ese entonces acabé de ver una película, que se llama Everest, a mí se me dio la idea en la cabeza de que, imagínate qué padre los que pueden subir ahí. Y cuando vi esta reunión con Mark, lo platiqué, lo comenté con varios de ahí, y todos, jaja, ja, este güey está loco, Disculpen decir, pero así me dijeron, este güey está loco, y llega Mark, y se acerca y dice, ¿qué está pasando aquí? Y ya le platico yo, oye, este, pues, no sé, este, me encantó esta película, me dice Mark, yo te puedo ayudar, Toño, a llegar a la cima, y fue una respuesta que nunca esperaba y nunca veía venir, porque si todas las demás personas, se burlan, se mofaban de eso y que llegue una persona y te diga, yo te puedo ayudar a llegar a la cima. Entonces dije, aquí hay algo diferente. Y te lo confirmo, aquí está esa cuestión diferente, lo que te va a ayudar, porque el que llega a la cima eres tú, a través de tu mente, a través de entenderte. Y por último, el sentir que las cosas materiales y el sentirte frustrado. El dinero es un magnificador, va a magnificar y llega a ti, fluye a ti de acuerdo a cómo estás pensando y cómo está todo tu imagen. Y es algo que primero tenemos que cambiar para que pueda llegar a nosotros. Muchas gracias, Marco. Fantástico, Tonio. Muchas gracias por compartirnos. Uh, Ana Ceci. Hola a todos. Eh, pues yo les quiero decir que a mí, tal cual, o sea, el 19 de febrero del año pasado... Me empezó una vida diferente para mí. Y no lo digo en el sentido así de, ay, qué barbaridad, volvían a nosotros". Mi mente ha cambiado y la manera de percibir las cosas ha cambiado. Y creo muchísimo en que todo el tiempo estamos atrayendo hacia nosotros lo que queremos y lo que necesitamos, pero sobre todo lo que queremos. Y si el día de hoy tú estás aquí, es porque tú quieres esto. Y también lo necesitas. Lo que sea que quieras, o sea, es tu deseo y es padrísimo sentirlo y tenerlo. Y muchas veces no nos damos la oportunidad de seguir sintiendo esos deseos o esas metas. Si estás hoy aquí, estás en el lugar adecuado para justo lograr lo que quieras. Puede ser dinero, puede ser casarte, puede ser tener hijos. Puede ser poner una fundación, puede ser lo que tú quieras. Vas a tener la mejor vibración y te lo garantizo, porque eso es a mí lo que me ha pasado, justo. Todos los días empiezas con la mejor manera de, de empezar el día, agradeciendo, meditando y conectándote con un equipo, con un, una comunidad de personas que buscan llegar a su meta. Y en tu alrededor a lo mejor hay muchas personas que también buscan eso, pero no están en la misma frecuencia que tú vas a estar. Entonces, si realmente tú quieres cambiar tu vida, disfrutarla, sentirte pleno, sentirte que vas, que trabajas hacia algo significativo e importante para ti, este es el lugar. Y si estás aquí es porque tú mismo lo trajiste. Entonces, no cortes este proceso, no, no lo cortes. O sea, da el paso, síguele. Y, va, y eso va a hacer que toda tu vida cambie por completo. Súper, Anastasia. Sí, muchas gracias por compartirnos. Lucy, adelante. Muchas gracias, Mark. Bueno, pues yo quiero compartirles que justo también hace un año tomé la decisión de ingresar a TIR. Eh, les comparto que yo estuve trabajando en el gobierno por 14 años y pues me independicé. Pero pues hubo, llegó, ya saben, tema pandemia, y mis finanzas, para ser honesta, no estaban bien y tampoco los resultados que tenía eran los que yo quería. Y justo Adriana, Adriana Torres, eh, yo la veía, ella ya está mentir, y la veía pues brillar muchísimo. Yo, y yo decía, es que algo está haciendo ella que yo quiero sus cambios. O sea, yo no sé qué está haciendo, pero yo quiero lo que ella está haciendo, ¿no? Y justo. Eh, Hablé con ella, uh, también tuve una llamada con Mark a la par y, y yo decía, o sea, entré en pánico porque dije, a ver, no tengo los resultados que ahorita quiero, pero sí necesito un cambio. Entonces, les voy a ser súper honesta, eh, en ese tiempo yo amanecí el 2021 con 20 mil pesos literal y tenía que este, pagar mi renta, o sea, mi casa, o sea, mil cosas. Y dije, o sea, no hay manera, no hay manera de que yo entre pero dije ya o sea necesita hacer un cambio y voy a cerrar los ojos y voy a pasar mi tarjeta y pues a ver qué dios dice no justo lo que quiero compartirles en, en todo esto es que seguí mi intuición porque yo era de las que tomaba miles de cursos y este curso yo sentía como tenía la intuición de que tenía todo englobaba todo y eh, salieron los medios para yo poder eh, pagar el proceso eh, ha sido la mejor inversión, ha sido la mejor decisión que he tenido en mi vida y con gusto volvería a pagar eh, este proceso. Me gusta, lo disfruto y es un estilo de vida. Y eh, yo sé, estoy en, este, trabajando para lograr mi meta y me gusta mi nueva versión y estoy trabajando para mejorarla nuevamente. Eh, solamente eso quería compartirles. Gracias, Mark. Muchas gracias, Lucy. Freddy. Adelante. Bueno, yo lo único que quisiera compartir para finalizar es que créanos que, al menos de mi parte, hemos escuchado tantas veces, tantas personas que dicen, sí, sí lo va a tomar Alfredo, sí lo va a tomar Adri, sí lo va a tomar Mark, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. Pero realmente el paradigma o el subconsciente es muy fuerte. Y si ustedes no toman esa decisión ya y hacen esto en los siguientes dos días, va a regresar más pronto de lo que se imaginan. Es como una persona que imagínense que está eh, aprendiendo a manejar eh, estándar ¿ajá? y que nunca en la vida lo ha hecho o que quiere manejar del lado contrario. Si nada más... Eh, practican una media hora al día y nunca se compran el coche estándar y nunca hacen esa integración en su subconsciente. Eso va a regresar. Eh, hay una, de verdad no saben la cantidad de personas que yo he escuchado que me dicen: Sí, Alfredo, ahí me tienes. Y le, se los juro que me, así me lo dicen: Ahí voy a estar. Y pues es un año después y la mayoría de ellos me agregan a Facebook y me empiezan a seguir y pues no tienen ningún cambio porque nunca tomaron esa decisión comprometida y nunca dieron ese paso entonces háganlo ya super Freddy muchas muchas gracias por este mensaje y eh, la refa Dana pues muchas gracias este me gustaría responder a Fernando, porque yo creo, es eso que muchos tenemos, um, que la espir 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 espiritualidad es contra resultados, negocio y dinero, que no pueden ser juntos. Si, es si estás muy espiritual, espiritual, quiere decir que no puedes ganar dinero, que no puedes tener una mente exitoso en el negocio. Me gustaría decir, cuando tienes la conciencia que esos dos juntos lo hacen los resultados increíbles, los resultados sin competencia, los resultados en donde el enfoque es de crecer en tu mejor versión, de permitir tu potencial a brillar, de pensar en servicios a clientes, en realmente permitir que tú quieres estar bien, sin pensar que las otras personas van a pensar. Eso es la mezcla mágica. Y vienen juntos, porque la mayoría de la gente en los negocios ahora es solamente planas de negocios, números, estrategias, un funnel más, uno, es todo es lógica. Pero la lógica tiene un límite que puedes lograr. Y la verdad, la mayoría de la gente que está empujando sus resultados con las lógicas, después de un tiempo están cansados, estresados, hacen muchos compromisos privados en familia para lograr metas y para crecer. Pero cuando entiendes cómo la espiritual, espiritualidad, no se sé, puede un problema con la palabra, es. Like en inglés. Um, realmente es la base. 95%, 95 del éxito es la mentalidad. Que al mismo parte es la espiritualidad. Cuando entiendes cómo aplicar eso en tu negocio, es cuando empieza la mágica. Cuando trabajas menos. Cuando de repente manifiestas los clientes ideales que quieres. Así funciona. Así no son dos cosas diferentes. Y la verdad es el tema con la felicidad, ¿cómo puedes decir, como, como en números, qué felicidad tienes? ¿Estoy feliz, muy feliz, poco feliz? El tema es que en el dinero y en tus resultados, puedes ver exactamente qué está pasando aquí adentro. Así es solamente una manera muy fácil para ver en dónde estás aquí, qué tipo de paradigmas tienes. Y la mayoría de la gente tiene una relación like, loco con el dinero, como cuánto puedes ganar, cuánto no está bien de ganar eso. Puedes hacer eso, puedes comprar eso. Esas son todos opiniones que te detienen de realmente vivir tu potencial. Ahora, ¿por qué estamos mostrando los testimonios de los resultados y coches no sé qué de los clientes? Porque te da una idea que está posible. No, no necesariamente quiere decir necesitas tu de compra un Mercedes ahora. Si sí, a ti te encanta ir con la bicicleta al trabajo porque para ti en realidad es, es tu imagen perfecto de tu libertad y tu éxito, va con eso perfecto. Pero ¿cómo puedes decir si un método funciona en resultados? Pues en los resultados externos de los clientes. Pero tú al, fin, al final, de cuenta, en ese proceso vas a decidir de conocerte que realmente quieres, porque cuando fue la última vez que te preguntaste qué quiero yo, no es como qué quieren los otros que, que yo hago o la expectativa del. No de tus colegas, de tu jefe o si tú eres el jefe de, no sé, la esposa o no sé qué. Pero realmente, ¿cuándo fue la, 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 la última vez que te preguntaste qué quiero yo? Sin pensar de limitantes o expectativas de otras personas. Y en este proceso, lo vas a encontrar cosas que pensaste de niño, tus sueños, y vas a aprender de tener herramientas para crear realmente que tú quieras. Es la libertad de vivir como tú quieres, aquí adentro, no aquí que te dicen, pero tú. Y eso es la libertad. Y cuando aprendes cómo hacer eso, tienes los resultados que quieres. Pero es la libertad de decidir cómo tú quieres vivir, realmente tú, y tener una manera de... Usa el potencial adentro, usa tus sueños que realmente tienes y decía, ahora sí, ahora yo sé cómo. Y al mismo tiempo tienes una comunidad en donde nadie te va a decir, ahí estás loco, y ahora con el corona, y no, y con este presidente, y no estamos en México, o no sé qué. No, te van a decir, súper, vamos, y vas a tener apoyo. De gente que te van a apoyar en tus sueños y están felices para cada logro que tú tienes en tu proceso eso es que es eso pero y ya allá, allá viene la felicidad eres tú no una forma que una copia de ti no tú y eso es la felicidad muchas espero gracias Ana. super pues creo que eso es eh, la mejor manera de, de terminar. Aquí tienes nuestro equipo. Eh, entra en comunicación con tus necesitos. Todos aquí están aquí para ayudarte. La verdad, eh, cada uno de, 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 de nosotros pasamos a través del mismo pro, uh, proceso que queremos eh, ayudarte a pasar a través y, y con nuestra comunidad es algo absolutamente increíble como Dana estaba compartiendo contigo. Y recuérdate, Dana no quería nada de eso cuando yo tomé esa decisión. Eso está, eh, vení como en fuerza, pero ahora eh, ella es súper feliz de, de, de la decisión que tomé. Hay más de seis años ahora y nuestra vida está totalmente distinta. Entonces, cada uno de nosotros. Somos aquí para ayudarte a tomar esta decisión, a empezar este proceso. Entra en comunicación con tu consejo de éxito, que te podemos, podemos ayudarte a avanzar. Eh, Nat, ¿hay algo que quieras agregar ahorita? Eh, solo hay una pregunta en el chat de Cristina. Dice, primero que nada, muchas gracias por tanto valor. Yo tengo dos paradigmas respecto al curso. Primero, creo que yo puedo hacerlo sola, pero me pregunto si otros pueden como vos, porque yo no. Pero también creo que es el empuje del grupo que quizá hace que todo suceda. Segundo, ¿qué tal si no lo puedo pagar o si logro mi meta o el proceso de gestación de mi meta toma más tiempo del que dura el entrenamiento? Pues eh, ahora tu, tu, tu paradigma está creando eh, barreras, está creando obstáculos para, para tomar esta decisión. Bob no estaba solo. Bob no lo hiciste solo. Él tenía mentores de, de, del, del principio. Eh, em, él empezó a trabajar solo, solo solo después 20, 25 años después. Pero todo este tiempo tenía mentores personas que estaba ayudándolo. Eh, eso es, es como es la manera más rápida para empezar a lograr tus metas. entonces es bastante importante que, que utiliza eso y la segunda parte es sobre eh, qué tal si no puedo pagar si sí puedes pagar si estás utilizando tu imaginación para crear los recursos eso le, de no puedo pagar para mí, Personalmente, yo personalmente no creo eso. Si tú quieres un nuevo teléfono, eh, iPhone 13, que, cu que, que, que cuesta cu 50 mil pesos, vas a encontrar el dinero, te prometo, porque lo quieres. Entonces, si quieres realmente invertir en ti mismo y crear nuevos resultados, crear cosas, vas a encontrar el dinero vas a hacer un presto, vas a, a, a preguntar a tu, tu abuelo, vas a, a preguntar a alguien te, que, que te eh, que hace un sponsor, vas a encontrar dinero. Entonces es realmente una, una pregunta de deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Y Adri, para terminar. Justo quería contestarle esta pregunta. Eh, si yo puedo solo, te lo voy a contestar a través de mi historia. Yo pensaba lo mismo, ¿no? O sea, como... No estoy mal, ¿no? O sea, estoy pudiendo sola. Pero al final del día, si pudieras tú sola, ya estuvieras pudiendo. O sea, ya estaría sucediendo en este preciso momento. Y la segunda, eh, otra vez a través de mi historia, eh, yo nunca en mi vida, o sea, para mí hacer 50 mil pesos en un mes, es que te lo juro que yo creía que era algo mágico, universal, o sea, se me, se me hacía algo así como... Solo la gente en las grandes ligas hacen 50 mil pesos. Yo en ese momento yo creo que estaría ganando 10, 12 constantes. Pero como se los dije el otro día, fue como hacer de Adriana, eres lo único que tienes, o sea, ya no tienes nada a tu alrededor. Ahí va todo al asador para ti. Y yo lo único que hice fue tomar algo que Mark me dijo. Y yo dije, a ver, yo quiero que él sea mi coach y yo le voy a creer todo lo que él me diste. Y Mark me dijo, si tú inicias, nunca más te va a volver a faltar dinero para hacer ningún pago que tú quieras. Y yo dije, pues si Mark dijo eso, pues él me cumple, porque al final, pues ahí le tengo que pagar y él me va a cumplir. Y te digo algo, esa es la fecha que eso se ha cumplido. Nunca más me ha vuelto a faltar dinero. Ahora quiero más y estoy por metas más grandes, pero nunca más me ha vuelto a faltar dinero. Entonces, sí, lo vas a poder pagar. Y te regalo esa afirmación. Si tú decides iniciar hoy, con un mes, déjate de hacer bolas que tres, cuatro meses, no, un mes. Y ese sí, sácalo de donde puedas. Nunca más te va a volver a faltar dinero. Nunca más. Fantástico. Pues aquí está nuestro equipo otra vez listo para ayudarte. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí por los 11 días. Eh, eres un campeón, tienes perseverancia, tomaste este compromiso contigo mismo para estar aquí todos los días. Ahora es el tiempo de hacer este cambio, de tomar esta decisión, de crear nuevos resultados y un año. 2022 absolutamente increíble quiero agradecerte al nombre de nuestro equipo muchas gracias y bienvenido a los imparables gracias bye